Pero supongo que no pueden hablar porque no hay micrófonos. Eso, ahí está. ¿Me escuchan? Karencita, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muy bien, todo bien. ¿Bien, todo correcto? Sí. Y nosotros que nos alegramos. Muy bien, a ver. Título del PAE del día de hoy, por favor. A ver, la idea principal del día de hoy es la actividad es que vamos a hacer en Kahoot. Cajut, vamos a hacer un qué maravilla. Sí, eso, pero inicialmente obviamente vamos a revisar la pruebita que les tomé la semana pasada y dos trabajos de dos grupos y después sí haríamos la actividad de Kahoot, que son varias preguntas que les tengo preparadas. A ver, muy bien, a ver. Vamos a ver. O sea, ¿qué deben sacar? Papel y lápiz. Van, tienen muchas preguntas para jugar en Cajut. Ah, sí, tienen 33, no, 36 preguntas más o menos. Déjenme ver. Seis preguntas. Sí están divertidas, ¿no? 33, ajá, 33 preguntas. Creo que solo una es la que tienen que desarrollar y bueno, ahí les voy a explicar cómo me van a mandar y todo. A ver, entonces ponemos PAE Kahoot y revisión de dos grupos más la prueba. Ajá. Ay, vamos a ver, ¿con qué empezamos? Ok, voy con la pruebita. ¿Con la prueba? ¿Cómo con la prueba? O sea, la exposición de la prueba de la semana pasada. Ah, muy bien, muy bien. Esto está puesto ya presente y pues a ver, pero hace falta que me levantes la mano, señorita Karen, para poder. Si nos escuchan, porque parece que estamos Hablando hablando solos. y yo, ¿no es cierto? Las otras almas que supuestamente están en esta sala no dicen nada. Sí, okay. Chicos, ¿sí nos escucha? Sí, les escucha. A ver, ¿pueden encender la cámara? A ver, alguien que se atreva a encender la cámara, a veces que se les ve. Sí, por favor, chicos. No nos oyen, Karen. Es que no, no, definitivamente no nos oyen. No nos oyen y nos ignoran. Eso, ¿quién? Okay. Carol Es Lisbeth Tobón. Ah, muy bien. Hola, Carol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dije, Gracias. buenas tardes, bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? A ver, gracias, Carol Lisette, por encender tu cámara. Tú sí nos escuchas. El resto son bolitas aquí con fotos aquí en el Teams. Ya, a ver, empecemos, Karen. Karencita. Okay, buenas tardes con todos, chicos. Como les comentaba y le comentaba al Inge, el día de hoy vamos a hacer las siguientes actividades. Primero vamos a revisar la evaluación que les tomé la semana pasada, hacer una pequeña retroalimentación. Vamos a revisar el trabajo que realizaron dos grupos de los seis. Y después vamos a hacer una actividad de Kahoot, que es lo que va a ser el componente de esta semana ya, okay, que va a ser su nota. En estas son preguntas que han visto a lo largo de la materia, son súper sencillas. Para las preguntas que son de verdadero y falso van a tener 10 segundos y para las que son de opción múltiple van a tener 20 segundos para responder. Con todo, ya van a ir más o menos viendo la metodología, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. Creo que me avisan cuando se pueda visualizar, por favor. Ya se visualiza. Esta es la evaluación que tomamos la semana pasada. Estaba bastante sencilla. A ver, la primera pregunta dice: las moléculas anfifílicas no se caracterizan por poseer una doble afinidad polar, no polar. Es falso porque habíamos conversado que las moléculas anfifílicas tienen la característica de poseer la afinidad polar, no polar, ¿no es cierto? Y en este caso nos está negando y nos está diciendo que no se caracterizan, ¿ya? Entonces sería falso. Ok. La segunda pregunta nos dice, escoja la respuesta que no es correcta. ¿Cuál no es un tipo de tensoactivo? ¿Cierto? Ya habíamos dicho que los tensoactivos pueden ser aniónicos, anfóteros o podrían ser también catiónicos, ¿ya? Listo. La tercera pregunta dice, en el poder emulsionante, la parte apolar permite disgregar la suciedad en fragmentos de una emulsión. En el caso del poder emulsionante, la parte polar es la que permite disgregar la suciedad, ¿cierto? Entonces, como está al revés, sería falso. Ok, la cuarta pregunta dice, en el poder humectante, la parte polar permite reducir la tensión superficial del agua. Y no, aquí es al contrario, igual, es la parte apolar, no la polar.
está al contrario de la anterior pregunta, que estaba, decía la polar, en ese caso era la polar, ¿ok? Y la última pregunta decía, la temperatura y los tensoactivos contribuyen a disminuir la tensión superficial. Esto es verdadero, ¿no es cierto? Habíamos comentado que la temperatura es uno de los parámetros que nos ayudan a que las moléculas se disgreguen en la parte de la tensión, que sea menor la fuerza que nosotros tenemos que introducir. Igual esto conjunto a los tensoactivos, ¿no es cierto? Entonces es verdadero, esta pregunta es correcta. Sí, está súper, súper sencilla. Si me atendieron a la práctica, creo que todos han de haber sacado buena nota. No he visto las estadísticas, voy a ver cómo les fue. Creo que la mayoría bien, ¿verdad? Bueno, unos poquitos, creo que tengo apenas dos participantes que han sacado menos de 10. Y bueno, pero creo que en general les ha ido bastante bien, que es la mayoría aquí. ¿Ok? Eso, chicos, ahorita por favor se prepara el grupo 1 y el grupo 5 para presentar su video de la práctica. Por favor, me alza la manito el grupo 1, quien va a presentar... de la práctica, por favor. Bueno, entonces del grupo 5. Ya. Ok. Hola, Karencita. Ya te Hola, ¿cómo estás? Ya te escribí. Ahora sí, ya te comparto. Y el grupo 1 que no presentó al primero que llamaste, que necesito aquí, ya tiene automáticamente cero. Cero en el video, ajá, en la parte del trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, uno, no hay cómo ponerle cero, sino uno. Uno. Estoy buscando la práctica, pues aquí está. Ok. Y ahorita comparto. Ahorita comparto dónde está. Tenemos un nuevo del equipo. Esperamos un tipo. Ya. Me avisa si es que ya se está viendo. Ok. Yo no veo nada. Yo no veo ahorita. Nada. Ahorita ya soy yo. Ahora sí, ¿no? Sí. Ajá. Allá. A ver, se mueve un tantito. Ya, ahí está. Práctica de tensoactivos. Para ello necesitaremos jabón, colorantes, leche. Lo primero que haremos es colocar colorante en la leche. Gotitas a gotitas. Y aquí tengo otros colorantes que colocaré con la pipeta. Gotitas. Listo. Y ahora, con el cotonete, ponemos jabón y vamos a ver lo que pasa. Chicos, los del grupo, por favor, prendan la cámara. Dejo de compartirme la cámara. ¿Cómo está? Muy bien, está muy bien. Tengo que felicitar el hecho de que sean tan meticulosos, a pesar del hecho de que no contamos, ya sabemos, con el material de laboratorio, una pipeta y todas esas cosas. El hecho de que tomen un goterito y no le lancen como que así, me parece muy... detallado y bastante importante. Ya eso me gustó mucho de su práctica. El video está bien, era bastante sencillo lo que tenían que hacer. ¿Qué recomendaciones hicieron en su práctica, Anderson? ¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, en nuestra práctica principalmente recomendamos que
Los colorantes se los tome muy en cuenta porque pueden ser de varios tipos. Por lo general, como los colorantes tienen grasas animales, entonces eso lo ponemos dentro de la leche y entonces es como que al poner el jabón se repele de mejor manera. ¿Sí? Ya, yeah, muy bien, está muy bien, muy bien. Creo que ya les queda más claro la parte de la discusión, que yo les había indicado que en las recomendaciones ustedes tienen que recomendar cosas para mejorar la práctica, para que si la próxima vez que lo puedan hacer, no existan los errores que tuvieron durante la experimentación ya. Entonces asumo que su error fue enfocado al tipo de colorante, ¿verdad?, que estaban utilizando. ¿Sí? ¿No? ¿Me confirma? Pues sí, Karen, sí. Ya, yeah, ok. Está bastante bien, chicos. Pueden apagar su camarita. Y, ok, como no estaba el grupo 2, el grupo 1, perdón, el grupo 4. Karen, estamos. No sé, no, no veo a nadie. No. Sí, sí estamos. ¿Quién me está hablando? No, no me sale la pantallita se prendida. Me sale. Ya, me lo... Ah, hola, ¿cómo está? A ver, ¿de qué grupo eres? Somos el 1. ¿Y por qué no estaban presentes? Es que el chico que iba a compartir tenía problemas. Pero ya, ya mismo, ya un ratito, por favor. Ok, me levantas la manito, Isaac. Pero eso sí, chicos, tienen que tener en claro. Todos tienen que tener siempre, todos, si van, como les mencioné durante las exposiciones, si todos tienen que exponer, todos deben saber la práctica. Si todos tienen que presentar algo, todos deben tenerlo, porque siempre hay estos problemas de que no... No, ya está Isaac, de que alguien no vino, de que el internet pasó con tal persona, de que, bueno, un montón de cosas. Entonces, siempre todos deben estar preparados, cualquier persona. Ya puedes compartir, Isaac. No sé si me escucha. Sí, ya. Sí, escuché, Karen. Sí. Para esta práctica de tensoactivos, los materiales que vamos a utilizar van a ser un recipiente, un colorante alimenticio, un poco de leche, unos bastoncillos de algodón o cotonetes y también un lavaplatos. A continuación, lo que vamos a hacer es vertir la leche en el recipiente y poner un poco de colorante alimenticio. Lo siguiente que vamos a realizar es agarrar un poco de lavaplatos y ponerlo en el lugar donde pusimos el colorante alimenticio. Para poder explicar lo que acaba de suceder, decimos que este lavaplatos contiene tensoactivos, que son compuestos que hacen que una sustancia polar se mezcle con una apolar y de esta manera sea más sencillo eliminar la suciedad o en este caso el colorante que acabamos de añadir. Por esta razón se separa. Ya, yeah. Muchas gracias. ¿Pueden prender la camarita a los chicos del grupo, por favor? Ya, yeah. ¿Qué tal, chicos? Algo que me pareció bastante particular, ustedes no utilizaron jabón líquido, utilizaron jabón, bueno, digamos el Lava, ¿no? Que es el común. ¿Ustedes piensan que hay alguna diferencia en usar el jabón líquido con el, digamos, con la Lava? Jorge. Yo creo que no, la verdad. Es decir, sigo siendo tensoactivos e incluso creo que podría un poco mejorar el efecto porque se tiene una capacidad de eliminar... de disolver las grasas mucho mayor. Ya, yeah, muy bien. ¿Y qué, cómo es, errores tuvieron durante la práctica? Cristian. Creo que no. Creo que no puede abrir, ¿verdad, el micrófono? ¿O sí? No, ok. Sí, es que él suele tener problemas con eso. Ok, porque sí lo veo, pero no lo escucho. A ver, Kevin. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ya, yo igual hice la práctica, pero lo hice con jabón el jabón líquido para lavar las manos. Ya. Ajá. El único problema que tuve fue en los colorantes, porque
primero los tuve que diluir en agua para que se ponga en la capa de arriba de la leche. Entonces, ahí me funcionó con el jabón. Porque si fuese el color concentrado, como que se iba a la parte inferior. Y no se quedaba en la parte. Para el error, y supongo que su recomendación en relación a eso, ¿verdad? ¿Qué recomendar? Que hay que diluir el los colorantes con agua antes de colocarlos en la parte superior de la leche, para así que la tensión superficial se amarre. Ya, o sea, tú me dices, ¿qué colorante utilizaron? Perdón. Yo utilicé el de los colorantes para los alimentos. Colorante alimenticio. Ya. Entonces son diferentes, ¿no es cierto? A los otros tipos de colorantes. Está muy bien. Ahí sí está muy bien. Te entendí, María. Ok, chicos, ahí sí pueden apagar su camarita. Ya, listo, chicos. Ya hemos revisado los trabajos. Entonces, como les explicaba, vamos a hacer una actividad en Kahoot. Les explico si nunca han utilizado antes. Primero les voy a compartir mi pantallita, ¿ok? Mira. Kahoot consiste básicamente en una, digamos, una plataforma en la que yo les pongo diferentes preguntas, una actividad así como un jueguito, y ustedes van a ir escogiendo las respuestas por colores. Digamos que yo les puse, no sé, me sale la pregunta ahí, no sé, ¿qué es un, el agua es una molécula polar, verdadero o falso, por ejemplo? Yo marco verdadero en el color que me salga y falso ahí mismo. Vamos a hacer mejor. Entren todos a Kahoot, chicos, y el primer enlace que les salga, se llama, ponen Kahoot, y en el primer enlace que les salga donde les pida un PIN, ¿ya? Me confirman, por favor, si pudieron entrar a Kahoot. Karen, disculpa, sí podemos utilizarlo en el celular, ¿verdad? Claro, es mucho más sencillo incluso. Ya, gracias. Ok. Y se van a registrar con el siguiente PIN que va a aparecer aquí. Ok. Y van a ingresar su nombre y su apellido, ¿ya? Ok, ya está Lili. Fabián, ok. Verán que esta es su nota de esta semana, así que todos, por favor, regístrense. Karen, disculpe, ¿es la nota de la prueba que nos tomas cada semana o es la nota de todo el informe? De todo el informe. Ah, ya, gracias. Ok. Bueno, mientras se unen los demás, les voy comentando. En Kahoot hay preguntas en las que ustedes van a tener que responder con verdadero y falso. Para eso van a tener 10 segundos, ¿ok? Y en las preguntas que van a ser de opción múltiple van a tener 20 segundos. Y hay una pregunta en la que tienen que desarrollar un ejercicio pequeñito que tienen 2 minutos para esa pregunta. Y el respaldo me lo van a subir al último de la clase. Ahí les habilito dónde subirme, ¿ya? Y a ver, ¿qué más? También consiste en quién va respondiendo bien y quién responde más rápido va ascendiendo más, como quien dice, más rápido al podio, ¿ya? Porque a la final van a haber 3 primeros lugares. Obviamente serían las notas más altas. ¿Ok? ¿Falta alguien, chicos, tal vez, para esperarles 1 minutito o ya están todos para empezar? Karen, falta yo, por favor, un ratito. Ya, ok, te espero, no te preocupes. Creo que después ya están los demás. ¿Cuántos? Ok, está 29. Bueno, esperemos que se una su compañera. Listo, después creo que ya están todos los demás. Bueno, les comentaba, entonces, puede que respondas bien, pero puede que un compañero tuyo responda más rápido. Entonces, el puesto de él va a ascender o él le van a dar más puntos que a ti. Y si respondes mal, no vas a tener ningún punto. No sé si han usado Kahoot antes, pero en eso más o menos consiste.
¿Cómo está? Creo que era Melanie. Melanie, ¿ya te uniste? Déjame buscarte. No, es que está súper lenta mi compu justo ahorita. Un segundo, por favor. Ya, ok, no te preocupes. ¿Quién será Stalin H? ¿Stalin H, tu apellido? ¿Está Stalin? Hay un Stalin. Hernández, supongo, creo que es. Ya estás, Melanie, ¿ok? Sí, soy yo. Es, no, me alcanzó el apellido. Ay, ok, no te preocupes. Ya, ahí sí están todos, ya está Melanie. Ya están todos, ¿no es cierto? Entonces vamos a vamos a empezar, chicos. Estén pendientes. Ay, se unió alguien más. Nadie más. Listo. Vamos a empezar, chicos. Estén muy pendientes de mi pantalla y de su celular, ¿ok? Para que vayan leyendo las preguntas. Listo. Ok. Luego igual les va a aparecer la pregunta. Por favor, lean detenidamente. Cuatro, muy bien, 10, 13 respuestas, 15, 16, ok, 22, ya, 27, una pregunta que vimos durante la primera práctica, ¿no es cierto? Ya, más o menos podemos ver que 23 respondieron bien, creo que 2 no respondieron, no, 23 se fueron por la respuesta azul, que estaba mal, 6 le atinaron y 2 personas respondieron igual la pregunta del color amarillo y estaba incorrecta, ¿no es cierto? Ok, tenemos a Scarlett en el primer lugar hasta ahora, ¿ya? Muy bien, vamos. Ok, con la siguiente pregunta. Y en esa van a tener menos tiempo, chicos, porque es verdadero y falso, ¿no? ¿Ya? Creo que no todos respondieron, ¿no es cierto? Porque tengo apenas 18 personas, ¿ok? 9 personas me han respondido verdadero y 9 personas falso. 9 veces también la respuesta era verdadero, ¿no es cierto? ¿Y quién está primero? Sigue Scarlett, muy bien. Y seguido de Valeria. Muy bien, listo. Vamos, otra de verdadero y falso. Tienen mucho tiempo, chicos. ¿Sí? Ya, ¿quién me habló por ahí? Yo, perdón, mi micrófono estaba apagado. Es que se me queda congelado lo que responde una pregunta y no pude responder. Solo respondí una y la anterior no pude responder. ¿Y no puedes desconectarte de la compu? ¿Los demás tienen el mismo problema o solo es Lili? Creo que me estás hablando, ¿verdad? Ajá. Disculpa, yo igual tengo el mismo problema. No sé, no... ¿Y se me... puede conectar a la compu, chicos? Si tienen ese problema. ¿Quién está en la compu, tal vez? Yo estoy en la compu. Yo igual estoy en la compu. Entonces, igual en el celu, ¿ya? No pasa nada si cierro y vuelvo a ver el celu. No le cierres, ¿ya? No le cierres. Déjale abierta ahí, pero ábrele en el celular, ¿ya? Ah, ya. ¿Ok? Ya, esperemos un minuto hasta que sus compañeras se conecten. Bueno, aquí veo que han respondido. La pregunta era para generar colores. ¿Indispensable la presencia de un grupo auxócromo? Sabemos que es falso, ¿no es cierto? Porque el auxócromo nos ayuda a intensificar la presencia del color, ¿no es cierto? ¿Qué grupo, chicos, es la que nos ayuda o es indispensable para la presencia del color? A ver, ¿quién? ¿Los cromóforos? Está. Los cromóforos. ¿Quién me respondió? Por 2 personas me respondieron. Joana Solís. Ya, Joana, ¿y quién más? Jorge David Andrade. Ya, Jorge. Ok. ¿Ya están conectadas, chicas? Sí, o sea, me sale, prepárate, podrán venirte pronto, así que asumo que sí, que ya... Ok, iníciale nomás. Ya. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, chicos. Listo, ya. Vamos, ¿quién está en el marcador? Ahora está Valeria, muy bien. Seguido de Luis, bastante bien, ok. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es de opción múltiple, así que van a tener 20 segundos, ¿ok?
ya están 16:07. Tienen 2 segundos. Ok, veo que 10 personas le han atinado a la respuesta, que era a latina, ¿no es cierto? Vamos, veamos quién va ahorita ganando. Ya Valeria va en primer lugar, seguido de Luis. Muy bien. No se desanimen, todavía faltan bastantes preguntas, así que chicos, faltan de largo. Ok, este es de quiz, así que... Ok, esta es bastante sencilla y la vimos en la práctica, ¿no es cierto? De colorantes, de tipos de colorantes. Ya, un segundo. Ya, 10 personas. Tienen que leer bien la pregunta porque no les estoy preguntando qué grupo funcional tiene, sino qué grupo funcional no tiene, ¿ya? Tienen que leer bien la pregunta, por si acaso, chicos, que creo que son, se están equivocando. Ok, Valeria sigue en primer lugar, seguido de Jorge. Ya, muy bien, ya. Ya van cambiando las posiciones. Veamos al último cómo queda. Ya esta pregunta van a tener menos tiempo, chicos. Es solo de 10 segundos. Ok. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Creo que la mayoría le puso verdadero, ¿no? Esta vimos igual y esta pregunta la repetimos bastante, ¿se acuerdan? Incluso en la corrección de una prueba que uno de sus compañeros me había preguntado que por qué no debía tener alta presión. Yo les había comentado que si tiene alta presión va a haber una dificultad porque el solvente se va a evaporar muy rápido. Y como se evapora muy rápido, yo voy a tener que reponerlo y eso es algo que no me conviene, ¿no? Económicamente, ¿ok? Y Valeria sigue en primer lugar, seguido de Lenin, ¿ok? Los segundos lugares van cambiando ya porque estaba Jorge, ¿no? Veamos. Leí bien la pregunta. Ok. Para esto tienen 20 segundos, chicos. Ok. Estamos hablando del proceso del teñido. Por favor, lean bien. Bien. Ya, muy bien, creo que la mayoría ha atinado, 18 personas, muy bien, chicos. Veamos quién sigue. Ve, Valeria está en el top, ya. Muy bien, seguido de Lenny. Creo que no se ha equivocado en nada, Valeria. La mayoría, muy bien, chicos. Ya, creo que están bastante bien. ¿Quién sigue? Ah, Valeria. Y seguido de Lenin, ya, muy bien. Dice, Lenin tiene una racha de respuestas, muy bien, ya. Estás casi cerquita de Valeria, ¿no? Creo que por 300 puntos únicamente, ya. Ok, verdadero y falso. ¿Ya? Y esto es una pregunta similar, les tomé una de las pruebitas, ¿no? Falso, muy bien, porque si bien tiene un grupo polar, tiene una cadena carbonada muy, muy grande, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que a medida que aumentemos la cadena carbonada, va a ser muy difícil que se pueda disolver, ¿no es cierto? Menos en un solvente polar como el agua. Valeria sigue en primer lugar, seguida de Lenin. Y María Paredes dice que acaba de tener una racha de 3 respuestas seguidas. Muy bien. Vamos, chicos, ya. Ok, este es el ejercicio, chicos. Tienen 2 minutos para realizar el ejercicio. Al último les voy a subir el enlace en la plata, en el aula virtual, por favor, para que me suban el respaldo, ¿ya? Tienen que realizar la configuración electrónica, por favor. No es muy largo, así que... Karen, disculpe, estoy teniendo problemas con el internet. O sea, a ratos me carga y a ratos ya cuando me logra reflejar algo ya me quedan como 9 segundos, así que realmente no estoy respondiendo a conciencia, se podría decir. Ok, y al último podemos conversar de eso. ¿Quién me está hablando? Yo, Eleni, no me podía ni poner mi nombre, por favor. Ya, ya luego al final vemos ya cómo queda tu puesto. Mándenme, chicos, una foto WhatsApp. Sí, a mí igual me está pasando lo mismo. Así me cambia el celular, no sé. O sea, no sé qué pasa, si es mi internet o qué. ¿Quién me está hablando? Thaís. Ok, Thaís. Ya al final veo cómo quedan sus puestos. Chicos, me mandan mejor una foto WhatsApp, ya.
que me responden en un minuto. Quiero las personas que ya respondían. Y es, todos tienen mi número, así que me mandan su respaldo WhatsApp, por favor, ahorita. Karen, perdón, ¿qué dijiste que te mandemos? El respaldo de su respuesta, porque ya veo que me ha respondido 19 personas, entonces supongo que ya hicieron en su hojita la configuración electrónica, entonces por favor me mandan una foto. Ahí. Antes que se acabe el tiempo, ¿no? Si no, ya no les hago válida la pregunta. Ay, Karen. Ok, les queda 12 segundos, chicos, para enviarme por si acaso. No me ha enviado nadie todavía. Entonces, ¿cómo me responden si no? Bueno, ya me envió una persona. Muy bien. Ok, entonces solo cuentan las personas, por favor, que me llegó el mensaje a WhatsApp, porque no era solo de responderme, ¿ya? Tenían que hacer, les dije claramente el ejercicio. Entonces, si no me enviaron la foto, no les hago válida esta pregunta. Ok, listo, chicos. Veamos quién está en primer lugar. Ya se puso Lenin, ya le pasó a Valeria, ya, pero no por mucho. Veamos, chicos, ¿qué más? La siguiente pregunta es un quiz, ¿no? Van a tener para este 20 segundos. Ok, creo que 18 preguntas, 18 personas me han respondido bien. Ya, chicos, solo tengo dos personas tienen válido la anterior pregunta, ya, porque solo dos personas me mandaron el respaldo a mi WhatsApp, ¿no? Ok. ¿Quién disculpa, ¿en dónde estaba tu número celular? Es que no lo encuentro, perdón. O sea, tienen un grupo de WhatsApp en WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Ok, ahora está Lenin, ¿no? Seguido de Jorge, que también bastante bien, ¿ya? Veamos el siguiente. En quiz, y este es por puntos dobles, chicos. Bien, es el PLA, creo que la mayoría me ha respondido bien. Esto vimos durante la práctica de biopolímeros, ¿no? Que habían de origen microbiano, habían también de origen marino, como el quitosano, etcétera, del camarón. ¿Y quién está primero? Sigue Lenin, muy bien, seguido de Jorge, y en tercer lugar, Valeria. Hasta ahora están las tres personas que están en el podio, ¿ya? Veamos quién más. Ya esto igual vimos en una de las características que debe tener la tela teñida. Y están 17 personas. Bien. Ya la mayoría, muy bien, chicos. Esta pregunta era bastante sencilla, ¿no es cierto? La repetimos varias veces. Y ahora Jorge toma el primer lugar, deja en segundo lugar a Lenin y en tercer lugar está Valeria, ¿ya? Muy bien. Si ven cómo va cambiando, así que no se preocupen si siguen al último, ¿ok? Ok, leerán bien. Ya, les queda 7 segundos. Ok, ninguna respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué dice ahí, chicos? Micromoléculas. Es macromoléculas, ¿no? No es micromoléculas. Los polímeros no son micromoléculas, son macromoléculas. Muy bien, para las tres personas que han estado bastante atentas. Y veamos, creo que se mantienen de la misma forma. Porque no atinaron a los puntos, ¿no? Por eso nadie subió el puntaje. Más que esas tres personas. Ok. Ya, les queda 3 segundos.
Muy bien, 9 personas han respondido correctamente. Veamos cómo están ahora los puestos. Ok, y ahora ya no está Lenin en segundo lugar, está Valeria nuevamente. O sea, Valeria se está peleando por el primer lugar, chicos. No, no quiere dejarlo. Veamos. Ese es súper fácil, chicos, así que creo que todos la han de atinar. Ya, veamos cuántas personas. Muy bien, 18 personas. Todos debían atinar esta pregunta. Habíamos conversado, ¿no es cierto? Un proceso físico involucra el teñido directo y el teñido a la tina, ¿no? Y un proceso químico sería el teñido por desarrollo, ¿ok? Y veamos cómo se... miren, ya Valeria nuevamente recupera el primer lugar, seguido de Jorge y seguido de Lenin, ¿ya? Están ellos en el podio. Muy bien, Valeria. Se recuperó, ¿ok? En esa van a tener menos tiempo, chicos, 10 segundos, ¿no? Ya, muy bien, 18 personas han respondido, ¿no es cierto? Veamos ahora cómo está. Nuevamente Jorge en primer lugar, seguido de Valeria, y ahora Lenin en tercer lugar. Bastante bien, por ahí se están peleando ellos tres, ya. Veamos cómo quedan al final. Es teñido, ¿no? Ya, tienen 5 segundos. Ok, chicos, 14 personas han respondido bien. Mi pregunta es, ¿alguien más aparte de Melanie, por favor, y Thaís, tienen algún problema al responder? Yo también tengo problema. No me digan nada porque no sé quiénes son. Perdón, Lili, es que va súper lento y la pantalla se congela. Por ejemplo, cuando presento los puestos, va y se congela. Sí. No puedo responder. Yo, Alex, también. Kevin. Ana también. Ajá, no me está la pregunta y ya hay que responder, entonces. No da tiempo de mí, ni de leer. A ver, pero tiene 20 segundos. No, es que se acaba el tiempo por lo que se cuelga. Ah, ok, ya, pero, no está, pero sí están viendo las preguntas en mi pantalla, ¿no? No, sí, a mí no me aparece. En mi pantalla. En mi pantalla, ¿no se está viendo mi pantalla? No, sí se ve, solo... Sí se ve. Se queda la pregunta anterior, entonces tú ya le pasas y ya sigue contando el tiempo y hasta que se nos cargue a nosotros, ya está como en 10, 9 y hasta nosotros leer y ya pasó de pregunta. 5 segundos y ya me toca. A ver, déjame ver si le puedo modificar el tiempo. Igual, por ejemplo, en las de verdadero y falso, como son solo 10 segundos, hasta que aparezca ya se acabó. A ver, les veo cuántas, estamos en la pregunta 18. Bueno, pero están y los chicos que están en primer lugar y todos ellos están bien, supongo, porque no tienen ningún problema de estos. Ok, les voy a poner 30 segundos. Ok, 30 segundos, denme un minuto. Ay, no, pero están viendo las respuestas, yo vi en pilas también. Eso te iba a decir, Karencita, están viendo las respuestas de las preguntas. Justo, ya le dejé de compartir ya. Solo es 20 segundos lo que va bien en el Kahoot por pregunta. Sí, pero a ver. Ya, 10 segundos, a las de 10 segundos nomás les voy a aumentar ya. 20 segundos. Muy bien. Y las demás tienen igual 20 segundos. Ok. Porque estaban 10 segundos, si no me equivoco, las de verdadero y falso, ¿verdad? Sí, porque las de verdadero y falso ya cuando a mí al menos me carga ya está como en 4 y hasta yo leer la pregunta ya se cierra. Ok, ya a las de verdadero y falso ya les estoy aumentando, ¿ya? Que todas tengan 20 segundos. Ya, listo, todas tienen 20 segundos. No, denme un minuto, ya, déjenme guardar los cambios. Ay, Dios, qué chiste. Yo mostrándoles las respuestas ahí. Ya, ok.
Ok. Esta no tiene 20 segundos. Ya. Ahí sí todas tienen 20 segundos. 20. Listo. Ok. Ya, ahora sí les voy a volver a compartir. Listo, ok. Ya, ok. Vamos a ver cómo están en el marcador. Jorge vuelve a estar en primer lugar, seguido de Lenin y Valeria en tercer lugar. Siguiente pregunta. Tienen selección múltiple aquí, chicos, y es por puntos dobles, ¿no? Pueden leer en mi pantalla, es la preferencia, no por si acaso, chicos, que estén pendientes de mi pantalla y de ahí respondan en su celular, nada más. Ok, 12 personas le han atinado. La respuesta correcta, eteno y etileno, que es el mismo compuesto, ¿no? Por eso era de opción múltiple. ¿Y quién toma el primer lugar? Luis. Luis toma el primer lugar, seguido de Jorge, y en tercer lugar, Lenin. Y se les acerca Jan también, ¿no? Ok, vamos por la siguiente pregunta, chicos. Ok, que es parecida a la que les tomé. Ya, muy bien. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que ahora sí dice macromoléculas, ¿no? En la anterior pregunta decía micromoléculas en la que la cadena presenta ramificaciones laterales, ¿no es cierto? En este caso ninguna da de la respuesta, porque los polímeros no son micromoléculas, ¿no? Veamos, Luis sigue en primer lugar, seguido de Jorge y Lenin que se le acerca, ¿ya? Están cerquita el segundo y el tercer lugar. ¿Este es de verdadero y falso, chicos? Creo que no se guardó los 20 segundos. Pero miren mi pantalla, por favor. Ok, 12 personas me han respondido bien y 16 mal. Ok. Veamos. Está en primer lugar, sigue Luis. Segundo lugar está Lenin, que está cerquita, por cierto, de Luis. Y Jorge también está cerca de Lenin. Los tres primeros lugares, ok. Esta igual van a tener 20 segundos, chicos. Lean mi pantalla y después respondan en su celular. Facilita, ¿no? Hasta por el nombre. Ya, tienen 3 segundos. Bien, la mayoría me ha respondido bien, ¿no? Si estoy clarito el nombre, ¿no? Que no contiene grupos funcionales que se puedan ionizar. ¿Cierto? No iónicos. Es la más sencilla, ¿ok? Y sigue en primer lugar Luis. Muy bien, Luis. Seguido de Jorge. Y en tercer lugar, Lenin. Y está cerquita entre el primero y segundo lugar. Por pregunta están ahí peleándose. Ok, chicos, lean mi pantalla, por favor, y de ahí respondan en su celular nuevamente. Bien, 10, 11. Bien, 32. Muy bien, chicos, 27 personas han respondido verdadero. ¿Por qué está mal? Porque no es glicol, es un glicerol, ¿no? Me tienen que leerle bien. Ok, ¿quién está en primer lugar? Ninguno de ellos han sumado puntos, supongo que al último sumaron puntos, ¿no? Ok, verdadero y falso. La fermentación láctica no se produce en un medio anaerobio. ¿Verdadero o falso, chicos? La vimos en una práctica, ¿no es cierto? Que les conversé incluso del proceso de fermentación láctica, cómo se producía, ¿no? Ok, la respuesta correcta era falso, ¿no? Porque sí se produce en un medio anaerobio. Y ahora Jorge pasa al primer lugar, seguido de Luis, y en tercer lugar Lenin. Pues están cerquitita, ¿no? Los tres primeros lugares, por ahí va el puntaje. Ok, estamos en las últimas preguntas, chicos, así que respondan bien. Marquen la respuesta que es deseable en los polímeros. Estén pendientes de mi pantallita, por favor. Ok.
Ya, 33, muy bien. La mayoría ha respondido correctamente, ¿no es cierto? Que tenga buena resistencia mecánica. Alto costo no puede ser, ¿no es cierto? Es lo que yo no busco. ¿Media resistencia a la corrosión? No. ¿No resistentes al medio ambiente? Pues todo lo contrario. Yo quiero que los polímeros sean resistentes, ¿no es cierto? Veamos cómo están. Y Jorge sigue en primer lugar, seguido de Luis y Lenin. Lenin y Luis están cerquita, ¿no? Peleándose por el primer y segundo lugar. Ya estamos en las últimas preguntas, o sea que se obtiene del extracto de la planta conocida como bija. Facilito, ¿no? Ya quedan 3 segundos. Bien, no, vixina y norvixina, ¿no? Las ambas se obtienen de aquí, ¿no es cierto? Y veamos cómo están ahora. Ya Lenin toma el primer lugar, seguido de Jorge y Luis en tercer lugar. ¿Se ven cómo cambiaron los puestos? Así que, chicos, nos quedan poquitas preguntas. Pilas, y aquí se define en primer, segundo lugar. Tensoactivos que más se producen a escala industrial en cuanto a volumen. ¿Cuáles serán? ¿Catiónicos, anfóteros, aniónicos o no iónicos? Ya tengo 14, 15, 17 respuestas, 21, 23, ok, 28, 32, 33, muy bien. Ok, 7 personas han atinado bien, eran los aniónicos, eso también conversamos en la última práctica. Estas personas no han adquirido ningunos puntos, por eso no se movieron, ¿ya? ¿Verdadero y falso? ¿En el poder humectante la parte apolar permite reducir la tensión superficial del agua? Incluso acabamos de hacer la corrección, ¿no? Sí, súper fácil. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, ¿no es cierto? En este caso yo les había puesto en la pruebita la parte polar y por eso ahí era falso. Pero en este caso les estoy poniendo la parte apolar, que ahí sí está bien y es correcto, ¿no? Ok, Jorge no quiere dejar el primer lugar. Jorge está en primer lugar, Lenin en segundo lugar y Luis en tercer lugar. Pero están cerquita Jorge y Lenin, ¿no? Pendientes de las últimas preguntas. Uno de los 10 isómeros de la hidroxiantroquinona no es la alizarina, chicos. No, eso sí es, ¿verdadero o falso? Ya, ok, 18 personas me han respondido bien. Es falso, ¿no es cierto? Porque sí es uno de los 10 isómeros, ¿no es cierto? Listo, ¿y quién va en primer lugar? Jorge, Carol subió, por lo que veo. Jorge, primer lugar, Lenin, segundo lugar y Luis, tercer lugar, ¿no? Primero y segundo lugar están pegadísimos, así que estas 3 preguntas. Los tensoactivos no contribuyen a disminuir la tensión superficial, facilito, ¿verdadero o falso, chicos? Bien, falso, ¿no es cierto? Porque sí contribuyen, y es lo que conversábamos en la práctica anterior, los tensoactivos, incluso en la corrección de la prueba que hicimos al inicio de la práctica de hoy, ¿no es cierto? Es una de las características. Ok, veamos quién va en primer lugar. Jorge, no se deja Jorge, seguido de Luis y en tercer lugar, seguido de Lenin y en tercer lugar Luis. Las últimas 3 preguntas, chicos, así que por favor pilas aquí. Ok, según la forma de las macromoléculas poliméricas, estas no se clasifican en, leerán bien, estas no se clasifican en, ok, ya tienen 5 segundos, chicos. Ok, la mayoría me ha respondido bien, ¿no es cierto? 26 personas, muy bien, chicos. Veamos quién va. Jorge sigue en primer lugar, Lenin en segundo lugar y Luis en tercer lugar. Chicos, son las últimas 2 preguntas, así que pendientes. Las moléculas anfifílicas se caracterizan por poseer una doble afinidad polar-polar. Bien, 5, 4, 2 segundos, chicos. Bien. Falso, ¿no es cierto? Porque es polar a polar, no polar polar, ¿no es cierto? Muy bien, veamos. Ok, chicos, aquí pendientes. Tienen la última pregunta y la más importante, así que por favor pendientes.
Jorge está en primer lugar, Luis subió a segundo lugar y Lenny en tercer lugar. Así que aquí se define el podio. Leer bien la pregunta. Facilito, ¿no? Bien, ¿quién puso no? En esta todos debían poner que sí. ¿Por qué me ponen que no? Todos deberían estar dando lo mejor. Ok, chicos, esta es fue la última pregunta. ¿Quién está en el podio? Lenin, en tercer lugar. En segundo lugar, Luis. Y en primer lugar, Jorge. Muy bien, chicos. Felicidades a los siguientes. Sería Jorge como primer lugar, a Luis como segundo lugar y a Lenny como tercer lugar. ¿Están, chicos? Préndanme la cámara, por favor, los chicos que les mencioné. Quisiera saber si tuvieron alguna dificultad. Lenny, Jorge y Luis. ¿Están ahí? ¿No están, chicos? ¿Se fueron? Sí los veo conectados. Dame un ratito y aprendo. Ok. Por dos, yo también ya aprendo. Y a los tres primeros lugares. Muy bien, chicos. Me gustaría conversar con ustedes hasta eso. Y voy a ver el informe completo, a ver cómo les fue a los demás. Ya, denme un minutito. Ok. Y les voy a compartir cómo se ve. Hola, chicos, ¿cómo están? Ustedes son los primeros lugares. ¿Tuvieron alguna dificultad al momento de responder las preguntas? ¿O cómo estaban respondiendo? ¿Viendo mi pantalla o leyendo solo en su celular o en la compu? Yo le tengo la pantalla de la compu dividida. En un lado estás tú y en el otro el... ¿Ya? Yo la tengo igual, pero a veces como que sí... Como que se traba la parte de la pantalla de la clase y ya aparece acá, entonces ahí pierdo un poco de tiempo. Ya, ¿y Lenin? Yo también la dividí en dos porque en una yo me iba más rápido y hasta eso ya pasaba la pregunta y acá todavía no salía. Entonces, ya, tocó de ahí. Ya, ok. Veamos, aquí estaban las personas que me dijeron que tenían dificultades, era Melanie... ¿qué más tengo? Thaís. A ver, voy a buscarles. Por aquí ya le vi a una. Pamela, Marco, Lili. A ver. Adriana no me ha respondido. ¿Esta Adriana no respondiste ninguna pregunta? ¿Ni Lili tampoco? Respondí solo alguna. Ahí soy Lili, perdón. Lo que pasa es que yo soy Adrián. Ya, ok, Adrián. Sí, lo que pasa es que yo sí te había dicho que mi computadora yo tenía como los compañeros y se me había trabado. Entonces me dijiste que me meten en el teléfono, pero después ya me valió en la compu y me conecté en el teléfono en Teams. Entonces ya por eso. Pero así estoy. Aquí está Adriana Muñoz, vuelta, tengo 22. Ya, ok. Por lo que me apareces en el rango 34, por eso decía, ok. Déjenme ver quién más me dijo que tenía problemas. Tenía Melanie, de lo que me acuerdo. Melanie está en el puesto 27, ¿no es cierto? Y está Melanie, tiene un porcentaje de 39% que ha respondido bien, ya. Otra persona que me dijo, Thaís, ella está en el puesto 23. ¿Qué otra persona me mencionó? Lili, Alex, Kevin también, ¿no es cierto? Ok. A ver, entonces para ustedes, en consideración para las siguientes actividades, el tiempo de las preguntas de verdadero y falso se les hizo muy poco, 20 segundos, pero es que ya no se cambió cuando lo intenté cambiar, así que. Ok, ya. Carol, ¿estás por ahí? Ya pueden apagar la cámara. Sí, Karin. Ya, a ver, ¿cómo estás, Carol? Préndeme la cámara, tú eres la representante, ¿no es cierto? Ok, verás. Respecto a los chicos que tuvieron dificultades, creo que en sí la mayoría pudo responder todas las preguntas, por lo que puedo ver, pero algunos respondían mal, ¿no?
La nota va a ser en ponderación de, de los primeros lugares, ¿no? Los primeros lugares van a tener 20, obviamente, y dependiendo de eso voy a hacer la ponderación de cuántos puntos tenga, ¿ok? Por favor, me haces una listita de las personas de que tenían un problema, porque ahorita tengo anotadas algunos, pero creo que no todos me dijeron quiénes tenían un problema. Y respecto a la pregunta que no me mandaron todos, a mí me mandaron, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 personas, me mandaron 6 personas. El respaldo de esas personas van a tener un puntito extra, ¿ya? Y a las otras personas no. Eso, chicos, ¿qué tal les pareció la actividad? Yo creo que es algo más relajado que tomar la prueba, porque es algo más divertido, les permite estar, no sé, a mí me parece más divertido que me tomen una prueba en Kahoot, que me tomen una prueba de manera, bueno, más seria o más formal, ¿no? ¿Les parece bien esta metodología? Coméntenme, no, sí. Claro, porque... O sea, en mi opinión yo puedo decir que utilizo la laptop, entonces no está conectada directamente al internet, así que creo que sí, para la próxima nos podrías avisar, aunque sea en la mañana o en la tarde, para así poder conectarla y a ver si ahí me funciona mucho mejor. Y sí, o sea, sí es un poco más divertido, pero el problema como para las personas que tenemos problemas en el internet es que el tiempo es muy pequeño y, como te habíamos comentado, ya pasaba de pregunta y no nos daba chance de responder. A ver, ¿no podías responder o no alcanzabas a leer? O sea, no alcanzaba a leer porque se quedaba ahí. Pero para eso está mi pantalla, ¿no? Por eso estoy, les comparto la pantalla. Ay, es que tu pantalla se quedaba ahí congelada. Mi pantalla se quedaba congelada también para ti, Carol. Obviamente no. O sea, ¿crees que depende del internet? Ajá, porque por ejemplo a mí solo me pasó eso en una pregunta, que igual no me salían las opciones, entonces hasta que salga ya no puedo responder una pregunta. Ah, ok, pero en las demás no tuviste problema. No. Ya, entonces sí creo que depende del internet, ¿ok? Entonces... Bueno, en consideración, bueno, a las personas yo creo que 20 segundos está bien para todas las preguntas. Bueno, en las de verdadero y falso que estaban 10 segundos, para la próxima vez consideraré igual 20 segundos. ¿Ya, chicos? Ya. Jean-Pierre, estás, te escucho. Sí, es que yo también tenía ese problema. Ay. Ok. Que se me congelaba y... Se le congelaba la pantalla, o sea, no aparecía lo que las preguntas, por decir así. Y volví a Kahoot y tampoco estaba, entonces no sabía qué hacer. Y entonces ya después ya se puso bien, porque me conecté en el celular. Ok, chicos. Ya, yo creo que 20 segundos es suficiente tiempo para poder responder las preguntas de Kahoot. En las de verdadero y falso yo les puse 10 segundos, ya en la próxima vez les pondré 20 segundos en todas, ¿ok? Pero 20 segundos me parece tiempo suficiente, excepción del ejercicio que tuvieron 2 minutos, que era súper fácil, solo tenía que realizar una configuración electrónica. Y ahí también va de parte un error de ustedes, porque primero tienes que resolver y de ahí responder, ¿no? Pero algunos me respondieron a los 3 segundos, creo que de... que ya se lanzó la pregunta, faltaba más de 1 minuto y medio y ya respondía. Entonces es porque están poniéndole al azar nada más. Adriana, te escucho. Sí, Karen, eso de lo que me dijiste es que había tenido 0, pero en la otra, me vas a hacer valer la que hice en la computadora, ¿verdad? Ajá, la otra te voy a hacer valer, la última. Ah, ya, no, la primera sería. Porque sí, la primera, perdón. Ajá. Ya, muchas gracias. Porque de ahí te conectaste en otro dispositivo, ¿verdad? Ajá. Ya, no hay problema. Ok. Cristian. Ya. En la pregunta en la cual decías que teníamos que hacer el respaldo y que respondimos bastante rápido, bueno, yo a lo menos sabía que los electrones de valencia eran 7 por el número de familia que tiene. Entonces yo respondí rápido y por eso fue que ya tenía mi respuesta a los 2 segundos. El respaldo. El respaldo y ya después... Ya lo dijiste cuando faltaban 40 segundos y no encontré con qué. Pero les dije desde el inicio, tienen que mandarme respaldo. Les voy a sí, solo para... que no escuché por estar. Es que es muy competitivo, entonces. Ah, ok. Yo me alegro mucho que se hayan divertido, chicos. Eso. Ya, Adriana, ¿tienes otra pregunta? Que tengo tu manita levantada. Ay, no, perdón, ya bajo. Ya, y Melanie nuevamente creo, ¿o se te alzó? No, Karen te iba a preguntar de qué manera...
podríamos solucionar el problema que tuvimos con el internet, porque sí estamos bien abajo. Y como dijiste, es la nota de... No les voy a poner cero, ¿no? A los últimos lugares, no es que les voy a poner cero, el último lugar, 20, el primer lugar, no voy a hacer así. Por eso no es que van a tener cero los últimos lugares, no les voy a ponderar así por si acaso. No es que les voy a poner primer lugar cero, segundo lugar 19, tercer lugar no les voy a ponderar así. Ya, gracias, Karen. Es que sí me preocupa mucho porque me estuvo de mis manos, se podría decir, ya no podía controlar yo que me agarre el internet. Ok, no te preocupes. Marco. Sí, me escuchas. Ah, sí, te escucho bien. Dime. Hola, yo igual tuve un problema al conectarme al principio. Ya a lo que entré me dijeron que, o sea, me mensajearon y me dijeron que estaban haciendo esta prueba, pero no pude entrar. Ah, llegaste tarde. Acá y solo puse mi nombre aparte y de una empecé a hacer esas preguntas. Ok, pero yo sí les había comentado hoy día o ayer en la noche, creo que les dije que por favor no falten, que la actividad de hoy es importante y todo eso, y que cualquier dificultad me avisaran con tiempo. Ajá, es que sí estaban en clases de física, igual no los quería mandar rápido. Ah, ok, ya. Pero igual empecé más tarde, porque yo inicié, por eso inicié con la actividad de calificar la pruebita, de revisar la pruebita, de dos grupos presenten, y creo que empezamos con la actividad, si no me equivoco, 2:15, 2:20, por ahí. No empezamos justo a las 2. Por si acaso. Ok. Ninguna otra duda, ¿verdad, chicos? Creo que se hayan divertido mucho. Sí, estuvo divertido, Karencita. Inge, tengo una pregunta, pero no es de la materia. Dígame. Es de las pasantías. Una pregunta, Inge. Lo que pasa es que yo voy a hacer mis pasantías, bueno, a terminar mis horas de pasantía, pero es una empresa que tiene como RUC personal y recién está cambiando a la empresarial. ¿No habría ningún problema para validar las horas? No. Yo pensaría que no, pero antes de que empiecen las pasantías, Karencita, tienes que llevarle a la empresa en la que vas a hacer el convenio de pasantías, que lo tenemos, y esto te lo da el subdecanato, te lo da, déjame ver, creo que también tengo yo una copia, yeah. Porque nos enviaron a todos los profesores. Es un convenio en el cual constan los datos de la empresa, tus datos. Y pues eso es lo que, digamos, que es la llave que te permite hacer tus pasantías y que estas después sean reconocidas, ¿no? Ya, eso nomás tenía esa duda chiquita. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Karen, una pregunta, por favor. Dime. La próxima semana también tendremos el quiz, ¿así? No, otra actividad. O sea, les puse esta actividad diferente. Hemos de hacer otra actividad. Ah, ya, es que si no era para agarrar bien señal de algún lado. Ah, no. Yo les avisaré con tiempo, ¿ya? Sí, por favor, porque ya. No sé, me estresa mucho esto. Ya, ok, no te preocupes, Melen. Muchas gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Luis, antes de que me vaya, dime. Disculpa, Karen, una preguntita. ¿Esta nota es vale informe grupal o cómo es? Individual, chicos, porque es individual la actividad. Uh-huh. Muchas gracias. Ok, chicos, que les vaya muy bien, cuídense por favor. Y Melanie, Marco, ahorita si preguntas, díganme, Melanie. Ah, sí, le quería preguntar al Doc si me podría arreglar un momento por el inconveniente que tuve con la prueba, por favor. Sí, claro, dime, te escucho. Doc, usted dijo que le vuelva a hacer acuerdo ya que ese día se tenía que irse a una reunión para ver de qué manera usted me podría ayudar, por favor, porque no se había ido a la prueba. Claro, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, hasta tanto Luis Claudio, si tienes algo que decirnos. ¿Algo tienes que decir? ¿O ya? No, Inge, no, Karencita, hasta luego, Inge, hasta luego, Karencita. Chao, chicos, que les vaya súper, súper bien, por favor, con cuidado los que van a la segunda dosis mañana en la universidad, porque mañana les toca la facultad, irán con cuidado, por favor, no se aglomeren. Sí, por favor, no se aglomeren. Usen bien la mascarilla. Eso es también muy, muy importante. Aglomerarse, pues va a ser complicado que no lo hagan porque van a estar ahí todos juntos, ¿no? Pero utilicen bien la mascarilla, ¿no? Por favor, eso es muy importante. A ver, química orgánica 2. Uh-huh. Unidad 2. ¿No?
conexión. ¿Me repites tu nombre y apellido, por favor? Takuri Melanie, por favor. Melanie Takuri, vamos a ver qué es lo que pasó por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Según esto, no se ha enviado el, nunca ha enviado, ¿no? Revisión del intento. Vamos a ver. Empezaste a las 10:41. Esta respuesta está guardada. Está a las 10:47. Esto está guardado también, guardado, guardado. Ah, pero... Ya veo cuál es el problema. Que suele suceder esto, Melanie, Angelita, cuando ya se supera el tiempo de la prueba, ¿verdad? O sea, del tiempo asignado, creo que era, no me acuerdo cuánto tiempo era. Media hora, creo que era, Doc. Media hora, ¿no es cierto? Empezaste a las 18:41, pero, ¿qué horas? Y 49, o sea, le hiciste en 8 minutos de la prueba. Sí, Doc, porque pensé que era de 15 minutos y ya cuando ya cerré vi que así ya ha sido media hora. Y mi pregunta es, ¿por qué no enviaste el cuestionario? Es que eso digo, o sea, yo me acuerdo que incluso guardé porque ya se cerró y ahí me volvió a aparecer la ventanita y ahí leí que decía 30 minutos. Y o sea, me dije a mí misma así como que bestia, o sea, tenías más tiempo. Y de ahí incluso apagué la computadora porque tuve que salir. Uh-huh. Así que era imposible así como dejarle ahí abierto porque sí. Pero no sé por qué, no sé. Es que, fíjate que aquí yo tampoco puedo, es que, fíjate, si tú ves la pantalla que te estoy compartiendo, no me da a mí ninguna opción para poder decirle que te considere este intento de la prueba, ¿no? Déjame ver si por acá puedo hacerlo. Este es un problema. Porque no suele dar muchas opciones. Mira, déjame ver si seleccionando aquí tu intento, volver a calificar los intentos seleccionados, a ver si con este se mejora. ¿Ah? Veamos. No. La única opción que me da el sistema, Melanie Angelita, es, fíjate, volver a calificar los intentos seleccionados, no me da la opción de poder de decirte que te califique el intento como tal, ¿verdad? No, no, y aquí no me da ninguna. Aquí en editar la pregunta es cambiar la pregunta, fíjate. Yo pongo aquí editar pregunta y es para yo editar la pregunta, ¿no? Pero no me da absolutamente nada para yo poder decirle, hey, esta respuesta que está guardada, por favor, considérale en la nota a la persona. Entonces, esto más o menos de lo que yo he entendido en el aula virtual es como que nunca hubieras entregado el papel. O sea, si es que hacemos una comparación entre el virtual y el presencial, es como que ya se acabó el tiempo y no me entregaste el papel, y pues el papel lo tienes tú. Entonces, ay Dios. Entonces no tengo manera de pedirle al sistema que... mostrar datos de mi gráfico, no, es que no me da absolutamente nada. Revisión del intento. Me
Aquí lo único que podríamos hacer, Melanie Angelita, es chuta, no hay nota que acreditarte. La verdad es que no hay nota que acreditarte. O lo que podría hacer yo ir viendo las respuestas que están aquí guardadas, compararle con la respuesta correcta. Déjame ver si es que puedo yo después editar esta nota. Y a ver, vamos aquí al libro de calificaciones, ¿verdad? Y déjame ver si es que puedo yo acreditarte una nota. Una nota. ¿Dónde estás? Lección 3. Lección 3, biopolímero, es este de aquí. Déjame ver si yo puedo hacer un cambio aquí. En las notas, si es que puedo hacer, tendría que hacer esto. Este es un problema. OPQRS, Takuri. Fíjate que yo coloco encima de tu... De aquí. Ah, y aquí tengo un lapicito. Veamos qué me dice este lápiz. Lección unidad 1, no. No puedo, o sea, no puedo calificarte. No sé si es que lo estás viendo todo lo que estoy viendo, Melanie Angelita, pensaría que sí. No, sí, todo estaba así como... O sea, que no, no le deja escoger. Exactamente, no puedo yo ponerte una nota como tal. O sea, lo único que tendríamos es... nada, pues acreditarte la nota que según el sistema tienes, que es ninguna. Porque no puedo ahorita yo tomar las respuestas que tú tienes... Porque no me deja el sistema, o sea, no hay el clic para hacerle ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, yo le califico manualmente, o sea, no puedo yo cambiar la nota, fíjate, en ninguno de los casos de ninguno de los compañeros. Si quedas en cuenta que se me pone uno como prohibido encima, no puedo cambiar. Para las calificaciones vacías, aquí tengo, mira tú. Para las calificaciones vacías... insertar el valor de tanto. Oh. Tendría que explorar esta posibilidad, mira, Angelita. Es decir, ver si es que con esto de las calificaciones vacías, ¿verdad? Que no sé quién más tenga calificación vacía. Creo que solo eres tú la que tiene. Sí, solo eres tú. Podría insertar aquí. A ver, déjame ver si es que le puedo insertar. No, pues que si ya le pongo un valor aquí, tendría que... ¿Dónde está la lección 3? Aquí. ¿Ya? Y seleccionar el usuario, Takuri. Acá. Guardamos. Tendría que explorar esta posibilidad y por eso tendría que hacer la calificación manual de la prueba, ¿verdad? Y con la calificación manual de la prueba, ver si es que te logro colocar la nota. Si no hay cómo hacer eso, lo que tendría que hacer es eliminar tu intento y te tendría que tomar una prueba solo a ti. Y nada más. Es lo que puedo encontrar ahora mismo, ¿de acuerdo? Estoy viendo de que todavía no califican el historia y futuro del nylon, no sé por qué. Cambiar a la siguiente fase. Creo que esto ya está abierto. Sí, ya está. Perfecto. Configurar asignación programar. Esto ya estaba configurado de esta parte. Estado... está deshabilitado. Después. Guardar cambios, ¿no? Continuar. Estado actual, ¿por qué está esto así? No me entiendo. Recién debemos entregar el lunes. Es por eso, ¿no? Ajá. El que tenía como el mismo formato era el otro de... No recuerdo cómo era. Sí, 30 de agosto. Quedan tres días. Ahí ya, perfecto. Ya, la siguiente semana nos preocupamos de esto. Entonces, de eso es, Mirla Angelita, voy a ver si es que puedo hacer esta inserción de una nota, o si no, te elimino el intento y te tomo una prueba solo a ti, por el sistema, ¿vale? Bueno,
Gracias. Si ya después de eso no se puede hacer nada, pues te quedas con el 01 por no haber entregado. No. Una de las dos iba a funcionar, Doc. Gracias. Ya, confiemos. Si no, ya te digo, no hay cómo hacer mucho. Y todas las calificaciones se deben llevar aquí en el sistema por disposición de la universidad, ¿no? Ya, listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta de su prueba? ¿No? Ya, listo. Listo, entonces, chicos. Que le vaya muy bien. Igual, Karencita, que tengas un buen día, ¿no? Igual, chicos, que tengan un buen día. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego.